Hola, soy Bash. Y hola, amigos. Y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, después de 84 años, finalmente regresamos con una nueva review de Shine Sauman. Man. Así es una disculpa por no traer los capítulos anteriores del manga, pero la verdad es que mi decepción después de que Reze no apareció para salvar a Denji ha sido demasiada. Es por eso que no podía continuar con esta historia. Pero bueno, finalmente asimilé que al parecer Reze no volverá, al menos en este arco de rescate. De cualquier manera, tampoco es que en los capítulos anteriores haya ha pasado gran cosa, hasta este último que la verdad las cosas se tornan bastante intensas e interesantes. De cualquier forma voy a dar un pequeño resumen de todo lo que ha ocurrido desde el capítulo 157 al actual que sería este 161. Por lo que ya con esto claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, ahora sí como recordaremos la última review que traje al canal, justamente nos mostraron cómo estaban descuartizando al pobre de Denji. Así es, Fujimoto quiere demasiado a su protagonista. De cualquier manera, de esta manera, finalmente se nos mostró que la mismísima Asamitaka, junto a Kiga, serían las encargadas de salvar a Denji de esta prisión de máxima seguridad y de volverlo a armar una vez más. De esta manera, en un principio, observamos algunas habilidades en primera instancia por parte de Asamitaka, la cual al parecer ha aumentado sus capacidades de control sobre las cosas, ya que en este caso logró hacer que algunas ametralladoras de la prisión fueran suyas simplemente con creer que las había comprado, por lo que sin duda alguna el poder del demonio de la guerra ha aumentado bastante. Bastante después de los últimos eventos. Por otro lado, a pesar de que Kiga planeaba una infiltración en silencio, vemos que Asa no estaba tan de acuerdo, por lo que se tropieza y hace que todos la descubran. De esta manera, Kiga se ve obligado a utilizar su habilidad, en la cual, como sabemos, de alguna manera puede comprimir algunos demonios y ponerlos bajo su control, demostrando en esta ocasión a un demonio llamado Guillotina, el cual pareciera ser un demonio bastante poderoso, aunque también algo que se nos confirma en este momento es que los. Demonios controlados por Kiga tienen un poder menor al original. Así es, parece ser que el demonio de la caída que observamos no estaba a su máximo poder. De cualquier manera, en el viaje de rescate vemos que finalmente Kiga y Asa tienen un encuentro bastante importante, ya que se encuentran con algunos miembros de la iglesia de Shine Sawman, el presidente de los cazadores de demonios, el hermano de Kobeni y un tipo con parche. Así es, de esta forma, el escuadrón suicida se ha formado. Dentro de toda esta situación se nos muestra a un hombre que va a ser importante. En este capítulo, el cual parece que está bastante molesto con todos. Porque al parecer su esposa se ha transformado también en una motosierra. Y no sabe por qué le sucedió esto, al contrario de aquellos miembros que si sí eran de la iglesia de Shine Sauman. Por otro lado, también en este momento vemos la reaparición de Katana Man y la mismísima Novara, los cuales parece ser que tienen por objetivo enfrentar y derrotar a Asa Ikiga. Afortunadamente, gracias a la increíble habilidad de nuestra protagonista Asa para evangelizar personajes o al menos negociar con ellos. Final de cuentas logra convencer tanto a Katana como a Novara de que se unan a ellas para ir a salvar y luego enfrentar a Shine Sauman, Por lo que, como sabemos, Katana Man está bastante furioso con él y también quiere destruirlo. Así que, a final de cuentas, estos demonios también se unen a la misión de Asamitaka de encontrar a Denji y Shine Sauman, Por lo que, ahora sí, una vez con este escuadrón, comenzamos lo que sería el capítulo 161, donde comenzamos el episodio con los doctores que se encontraban anteriormente despedazando a Denji. Mientras que uno de estos doctores dice, bien, avisaré a Takagi que todo ya está prácticamente listo, y como parece que hay intrusos, ¿qué tal si nos tomamos un descanso? De esta manera justo en ese momento, ahora sí vemos la entrada del escuadrón que antes mencioné, mientras Katanaman dice, todo el mundo al suelo si no quieren morir, y al que intente huir lo voy a rebanar. De esta manera observamos como Kiga afirma que Shine Soundman tiene que estar en este lugar, a lo que los médicos sin ninguna opción simplemente señalan unas cajas diciendo que precisamente Shine Sauman se encuentra en aquellas cajas que justo acababan de ordenar. De esta forma este grupo no comprende lo sucedido a lo que los doctores finalmente lo explican. Y es que al parecer han cortado en pedacitos a Denji y ahora se encuentra ordenado en esas cajas, lo cual sin duda alguna es una completa locura. De esta manera ante la incredulidad de todos observamos como Yoru simplemente golpea una de estas cajas para encontrarse con un escenario desgarrador, ya que justo ahí se encontraba una mano de Denji. 记忆。G Por lo que ya con esta información, ahora sí observamos cómo Yoru le ordena a los humanos normales que se pongan a revisar las cajas y a ordenar a Denji para regresarlo a la vida. De esta manera observamos que el proceso es bastante complicado, ya que sí literalmente Denji fue cortado en pedacitos, inclusive vemos cómo se encuentran a su corazón que todavía tiene la cadena de Shine Sauman. por lo que podemos intuir que Denji a pesar de su condición todavía puede regresar. De cualquier manera Yoru menciona que lo más importante es que cuando hayan ordenado los trozos, Usarán ese tirador para pegarlos una vez Más, de esta manera tenemos La escena random del episodio ya que al parecer Entre todas estas partes del cuerpo También encontraron el arma principal De Shine Sauman, así es aquella que Tiene entre las piernas, pero observamos Como Katanaman para hacer la gracia Dice que se la peguen en el trasero A lo que Yoru rápidamente lo detiene diciendo Que no, ya que todo tiene que ir en su sitio La verdad es que Katanaman tiene un humor Muy raro, de cualquier manera Yoru afirma que la razón por la que quiere Que Shine Sauman esté perfecto es por porque quiere enfrentarlo con su máximo poder. Si no, no serviría de nada ganarle. De esta manera observamos cómo Katanaman le reclama a Asa diciendo que nadie la quiere. A lo que yo Yoru responde. Ni falta que me hace. El amor solo sirve para volver tonta a la gente. Mientras Novara interviene mencionando: No digas eso. Con lo bonito que es. Supongo que aún eres joven para entenderlo. Tú debes ser el demonio de la inmadurez. Por lo que veo. Y bueno, después de tanto armar partes del cuerpo, vemos que finalmente el hermano de Kobenis se encuentra la mismísima cabeza de Shine Soundman, sorprendiéndose y diciendo que al parecer esta cabeza es humana, ya que obviamente al armar a Shine Soundman esperaban encontrarse la cabeza de motosierra. De esta manera, ante tal sorpresa, observamos que a Yoru no le importa, ya que dice que sin importar la forma que tengas, simplemente tienen que colocársela. Pero en ese momento vemos algo realmente sorprendente, y un momento que habíamos estado esperando desde hace bastante tiempo, y es que vemos como el presidente de los Devil Hunters dice, una pregunta a Samita, este chico no es tu novio, mostrando directamente lo que sería la cabeza de Denji. Así es un escenario realmente perturbador. Además es simplemente poético la reacción de Yoru, ya que en ese preciso momento observamos cómo en efecto Asamitaka logra recobrar la conciencia, ya que parece ser que finalmente se ha dado cuenta que en efecto Denji es el mismísimo Chainsaw Man, algo que sin duda alguna será muy importante para lo que resta de la historia, al grado de que claramente va a haber un enfrentamiento directo entre Yoru y Asamitaka debido a que el objetivo de Asa en este punto va a cambiar completamente aunque de cualquier forma sabemos que Asa quería salvar a Shine Sauman y pagarle por lo que había hecho anteriormente creo que ahora habrá mucha más razón y vamos a ver cómo se desarrolla toda esta relación de cualquier manera antes de que podamos ver alguna reacción más de Asamitaka observamos cómo la puerta se abre de golpe ante la sorpresa de todos para revelarnos que aquel tipo con el parche que se les escapó en capítulos anteriores ha reaparecido Parecido, pero no viene solo, ya que al parecer está acompañado por la mismísima Quansi y ella recibe la orden de acabar con todos. Mientras el capítulo termina con la frase: La violencia entra en acción, esta vez no habrá perdón. Y bueno, la verdad es que las cosas parecen extremadamente complicadas para todo este escuadrón suicida, ya que si es realmente imparable. Y a pesar de que hay demonios con buenas cualidades como Katanaman y la misma Novara, no sé si sean capaces de detener a Quansi, ya que ella justamente nos demostró su su poder, acabando fácilmente con un montón de híbridos, aquí creo que los únicos que realmente podrían plantarle cara de alguna manera, e incluso se ve difícil, sería la mismísima Kiga junto a Asa, e incluso tal vez si logran revivir a Denji, pues él también podría participar en esta fuga a menos de que de alguna manera, Asa con sus habilidades de negociación, llegue a obtener algún acuerdo con Quancy, que esto también lo veo probable, ya que tal vez se nos explique finalmente por qué Quancy está trabajando para seguridad pública este podría ser un momento muy interesante Interesante. De cualquier manera, finalmente Denji ha regresado, o bueno, al menos algunas partes de Denji lo han hecho, y vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. La verdad es que este conflicto está a punto de escalar a niveles mayores, y vamos a ver si también esta prisión tiene alguna seguridad incluso mayor que Quancy. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Qué creen que ocurra a partir de ahora? ¿Y quién será capaz de hacerle frente a Quancy? De cualquier manera, ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a tu los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Sebastián Betancourt, Miguel Link, Chris Navi, Eldu Sabe, Gonzalo Salazar, de Derlauti y Ayrton Peralta. Además de que también leeremos algunos comentarios que nos dejó la comunidad en el último video de Shine Sauman, como Innova P Gaming que nos dice: Rece 99% fe, 1% de probabilidades. Así es, no hay que perder la fe con Rece, aunque bueno, cada vez parece más imposible. Por otro lado, el chocolate nos diste. Pregunta si Denji se transforma en Shine Sauman ¿Recuperaría sus piernas? Espero que sí. Pues bueno, como vemos al parecer la idea es que él se vuelva a pegar. Ya que afortunadamente todas sus partes ya se encuentran reunidas. Y por último, Pepe Nunes nos dice: Fujimoto superó a Jeje con lo que le hizo a Denji. Sin duda alguna, la verdad es que la brutalidad contra el propio Denji es una completa locura. Pero ahora sí, de esta manera terminamos el video. Y sin nada más por añadir, adiós. i oh, no.